Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que reclamaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: Deja de llorar. Mira el león de la tribu de Judá. El heredero del trono de David ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: ¡Digno es el Cordero que fue sacrificado! ¡Digno de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición! Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: ¡Bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre! Y los 4 seres vivientes decían: ¡Amén! Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Aleluya, nos vamos de pie, vamos a recordar la importancia de lo que es orar y preparar nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Ora conmigo. Amado Padre Celestial, en esta mañana hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Qué glorioso capítulo, el capítulo 5 de Apocalipsis. Nos lleva a este capítulo a tener un entendimiento extraordinario.
En el capítulo 4 vimos la belleza de lo que sucede con la alabanza en el cielo. La gloriosa adoración celestial. ¿Y quiénes están allí? Vimos las cuatro seres vivientes, el significado, los 24 ancianos, y quién está sentado en el trono y quién está a la diestra. Hoy continuamos con el capítulo 5. Antes de entrar al 6, donde se va a abrir el rollo. Lo interesante de este capítulo es que enfoca en el Cordero de Dios, y lo que estaba por hacer el Cordero. Juan se encuentra en un momento donde tiene pausa y hace preguntas muy fuertes en cuanto a ¿quién podía abrir el rollo? ¿Quién era digno de abrirlo? Y hasta llega un punto él de llorar, porque no se encontraba ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de tierra, en las dimensiones, quién fuera digno. Gracias a Dios que ahí no termina la historia, continúa. Entonces, vamos a mirar cada versículo como apropiamos aquí la bendición que es el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos están hermosos? Algunos de ustedes están en la clase dominical que sigue con el tema y ustedes pueden tener preguntas, ahí pueden ser contestadas. Y es una bendición estar en una iglesia así donde se interesan mucho desde el púlpito en adelante para que la gente estudie, se prepare y se equipe con el conocimiento de la palabra de Dios, porque llegó el tiempo que la iglesia del Señor conozca bien su palabra y dependa de su palabra, que la suma autoridad en la tierra que conforme en el cielo. Amén. Y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, versículo 1, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Imagínense esta visión celestial, y aquí encontramos al que está sentado en el trono con este libro. En este libro vemos nosotros que también hombres de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron visiones con referente a esto de lo que está viendo Juan, el apóstol San Juan. Encontramos en Ezequiel 2:9 inclusive, Ezequiel dice: miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Y en el versículo 10 dice: lo extendió delante de mí, y estando escrito por delante y por detrás. Había mucha información en este libro. Y había escritos en él cantos fúnebres, gemidos y ayes. Cuando entramos a este entendimiento, es la consumación de los tiempos. Por eso Apocalipsis es el último libro y es un libro de bendición para leerlos. Mire, cuando usted lee este libro, espere que va a llegar muchas bendiciones a su vida. Amén. Dice la palabra en Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque en el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado significa 3 veces bendecido, amén. Entonces está bendecido, bendecido, bendecido por estudiar, prepararse, escuchar, entender y guardar lo que dice las palabras de este libro. Y hay una proclamación de un poderoso ángel que hace una pregunta aquí, y esa pregunta es justamente un ser sobrenatural, donde la voz de ese ser es fuerte, que se extiende por el universo, es la gran pregunta. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es la pregunta. ¿Quién es libre? ¿Quién es digno, perdón, de hacer esto? Juan escucha esto de parte del ángel, que no es una declaración, sino es una interrogación. Una palabra interrogativa, una declaración de interrogativa. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Y vi un ángel fuerte que pregonaba con esa gran voz: y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra
podía abrir el libro ni aún mirarlo. Tenía que tener un gran requisito. ¿Quién entregó el libro? El Padre. ¿A quién? Al Cordero. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Imagínense la escena, Juan, siendo discípulo de Jesús, de haber caminado con Jesús, haber escuchado a Jesús, haber escuchado predicar a Jesús, haber dicho Jesús, hablar con Jesús con respecto a los tiempos venideros, se encuentra en un momento de pausa. ¿Quién podrá abrir el libro? ¿Y de qué manera? Esta búsqueda se encuentra tanto en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y en ese momento no se sabe quién. Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, podría abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba mucho. Y yo lloraba mucho. Porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Juan es tocado, él sabe que si este libro no es expuesto, si este libro no es abierto, la humanidad en sí estaba en gran riesgo. Es el libro de Apocalipsis que se abre y en su discurso y en su conocimiento nos trae a nosotros esa seguridad. Que pase lo que pase aquí en la tierra, Dios está en el trono y nosotros vamos en camino a su presencia. Los tiempos culminan. Los tiempos culminan en grande tragedia del ser humano, porque el ser humano no quiere arrepentirse. Yo pensé en el tiempo de COVID. Recordaba esta mañana con mi esposa, personas que yo conocí que se fueron en el tiempo de COVID. Clarita, que fue maestra de nuestra escuela, hermana de Otto, se la llevó COVID. Mi consuegra se la llevó COVID. Un gran amigo, el doctor Acosta, también se lo llevó COVID. Y durante ese tiempo que estaba hablando con mi esposa, uno no sabe la hora ni el momento que tiene que irse, ¿no es cierto? Estamos pensando nosotros, ¿cómo esta plaga afectó? Y pensaba yo en mi intuición personal, bueno, Señor, durante ese tiempo de plaga, el cual no lo envió Dios, eso fue algo del hombre mismo, ya sabemos eso, ¿no es cierto? Va a traer mucha gente de arrepentimiento y la gente va a buscar de Dios y todo. No. Gente se endureció. Gente ahora está más irritante, ¿por qué cosa? Más que nunca antes. ¿Y qué hicieron? Vacunaron mucha gente y ahora están viendo el efecto en jóvenes, como el que yo vi de 32 años ahí en el hospital, que estuvo en un estado de coma. Entró el sábado pasado en estado de coma y tuve la oportunidad de visitar al hospital. Fui el martes y oré por él. Como a las 3 de la tarde estuve orando por él, me acompañó mi hermano, estuvimos intercediendo por él ahí en el hospital. Estaba su mamá del joven, estaba por teléfono, perdón, desde Barranquilla, estaba su tía ahí, estaba su esposa. Pedimos al Señor y me regresé a casa. Y a las 4 de la tarde me llegó una llamada, no la pude atender porque estaba en otra llamada. Pero inmediatamente la contesté de rato y era el papá del joven diciendo que Dios... Del hospital le habían dicho a los médicos, los especialistas, que él en esa comatosis no iba a tomar mucho tiempo, pusieron todo, que iba a estar muy afectado, que le iba a pasar una cantidad de cosas, que no se iba a poder mover, etcétera, si llegara a despertar, etcétera. Y a las 4 de la tarde él me llama para decirme que su hijo se había despertado, había mirado, había movido sus ojos, había movido sus pies y está él muy agradecido con Dios. Y les voy a explicar por qué. Ahorita lo voy a mirar atrás de la palabra. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. El ángel hizo la pregunta
El anciano tenía la respuesta. Aleluya. Cuando hay una pregunta en el cielo, hay contestación de parte del Señor. No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Aquí el anciano identifica a Jesús y su linaje. En tiempos antiguos, los apellidos vienen porque, obviamente, por ejemplo, el apellido Hutchinson, por ejemplo, es de el hijo de Jacob, especialmente de los europeos. En el tiempo medieval se dio el tema de apellidos, tener apellidos. Siempre vienen conectados. Y justamente en la Biblia también, por ejemplo, dicen David, el hijo de Isaí. En la Biblia dicen siempre los nombres, como decir Jacob, el hijo de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Y tiene eso, esa conexión. Entonces aquí nos recuerda, este anciano nos dice con seguridad quién es. Y sobre todo dice de dónde es él. Él es de la tribu de Judá. Es el león de la tribu de Judá. Y justamente cuando hace esa anotación allí, vemos nosotros que aquí en Génesis 49:10, cuando Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel, está bendiciendo a sus hijos antes de morir y está profetizando sobre ellos, dice lo siguiente sobre la tribu de Judá. Versículo 9 y 10 de Génesis 40 dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies hasta llegue a Silo? A él se congregarán los pueblos. Identifica la tribu de Judá y quién vendría a esa tribu, que es el Mesías. Hagan lo que hagan, un experto de matemáticas descubre que todas las profecías dadas con respecto al Mesías, si tú pusieras una probabilidad para que un ser lograra cumplir con las profecías, es casi imposible. Es uno sobre uno seguido por cientos de ceros. Imagínense la posibilidad. Y Jesús cumplió con todo, como el Mesías verdadero. Y saldrá de una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Qué hermoso es cómo lo identifican para que no haya ninguna duda quién es Jesús y de dónde él vino. Y miré, en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Habla de las dimensiones del poder de Dios, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, la manifestación soberana del Espíritu de Dios. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando los discípulos, en el capítulo 1 de Hechos, está Jesús por ascender al Padre, y los discípulos le están preguntando: Señor, muéstranos cómo sanar, cómo resucitar muertos. No, los discípulos tampoco le preguntan al Señor: enséñanos a predicar. ¿Cuál es lo que más les surgía a ellos preguntarle al Señor? Señor, ¿cómo son los fines del tiempo? ¿Cómo serán los fines del tiempo? Y Jesús les aclara a ellos que los fines de los tiempos solo el Padre lo sabe. Los sazones y los fines del tiempo solo el Padre lo sabe. Y de tal manera el Padre otorga y le entrega el rollo al Hijo, al Cordero inmolado.
Y miré y vi en el trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dos cosas que tienen mucho poder en tu vida, para tu comunión con Dios: la oración y la adoración. Cuando miramos el Salmo 141, por favor, se van conmigo al Salmo 141, escrito por David. Nos trae a nosotros la belleza de identificarnos con el Señor y pedir y orar. Salmo 141. Cuando lo encuentren, digan amén. Aleluya. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿De qué se refería el don de mis manos, David? El arpa, la destreza de tocar y adorar para el Señor, un canto nuevo. Y la oración, que es semejante a una fragancia hacia el Señor, como incienso. Ahora, escuchen eso tan especial. Yo escuché un testimonio en el Club 700 una vez de una joven hija de pastor. Y esa joven llegó un momento en que estaba de paseo en la Florida y empezó a tener dolores muy impactantes en su vientre. Iba a un lugar, tómese esto, no es nada grave, tómese esto, no es un examen. Fue a clínicas así de emergencia, nadie le tomó en serio. Al poco tiempo se le reventó la apéndice y dio peritonitis y cayó en estado de coma. Ya pasaron unos días, le operaron, pero le afectó la sangre justamente. La infectó. Estaba a punto de morir. Alguien de la iglesia allá de ella en Georgia viajó cuando supo hasta la Florida a orar por ella. Ella dice que llegó, cuando llegó esa persona, oró sobre ella, le impuso manos y oró con la palabra. Eso es muy importante, amada iglesia. Orar con los pensamientos es muy bueno, pero apoyados por la palabra es poderoso. Pero hay que aprender a orar con la palabra. Puso las manos y dijo: Dios envió la palabra y te sanó y te libró de toda ruina. Salmo 107:20. Ella dice que inmediatamente cuando escuchó, porque cuando uno está perdiendo todos sus sentidos, el último es el oído. Por eso cuando una persona está grave y se accidentó algo, hay que hablarle al oído. Y le dijo, cuando oró esa persona, ese salmo sobre mí, viene mi espíritu, como las palabras de ese salmo subían como por entre un filtro de láser y llegó hasta el cielo con las letras de esas palabras. Y cuando llegó al cielo, al trono de la gracia, un resplandor de fuego, como de cuando hacemos tiro, esos
lo que hacemos nosotros con la pólvora en Navidad y eso, es explosivo. Y algo del cielo cayó sobre mí y me desperté. El que había clamado sobre ella, había puesto las manos sobre ella, era un miembro de la iglesia que ella detestaba por su color. Mucho cuidado con ser racista o discriminador. Cuando ella descubrió que había sido un negrito de su iglesia que había ido hasta allá a orar por ella, y Dios escuchó la oración del negrito y la salvó y la restauración, ella le pidió perdón a Dios por su ignorancia en cuanto, siendo cristiana, tener ese tipo de actitud. Lo que quiero ir al punto es que usted no sabe ni se da cuenta cuánto poder hay en ti cuando te conectas con Dios en su palabra. Oras, cosas extraordinarias pasan porque hay poder en ti en la oración. Hay poder en ti cuando adoras al Señor, como David lo decía, con destreza. Es que adorar al Señor, hay una comunicación tan íntima, tan especial. La importancia de la oración, la importancia de la adoración. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sus oraciones están siendo registradas. Porque usted no ha tenido una respuesta de su oración, no quiere decir que Dios no le ha escuchado. Quizás no sea lo que estás pidiendo bueno para ti, quizás no sea el tiempo, quizás Dios tiene algo aún mejor. Espere en el Señor cuando usted ora, busque al Señor cuando usted ora y descubra que su oración eventualmente será contestada en el cielo por nuestro Dios que está lleno de gracia y de amor. Entonces, encontramos nosotros la importancia de cómo nosotros sabemos que al orar y adorar al Señor suceden cosas. Los 24 ancianos estaban allí presentes, sosteniendo arpas, instrumento de adoración, copas, que son vasijas. Para Dios tu oración es importante. Es parte de una ley divina. Dios le dice a su pueblo, si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado se humillase, buscara mi rostro, orara, se arrepintiese de sus malos caminos, entonces yo iré a los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tu oración es importante para Dios. Tu oración es importante para tu familia, para tu círculo íntimo, para tu ciudad. Ahí en Jeremías se habla, en Jeremías, orá por la paz de tu ciudad, para que seas bendito en tu ciudad. La ciudad que Dios te llamó, ahí, orá por la paz de esa ciudad. Encontramos aquí que cantaban un canto nuevo y decían, versículo 9, que es el clave de nosotros, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La sangre del Cordero es para todos.
Yo creo que si algún día encontraran el rastro de la sangre de Jesús que dejó allá en Gólgota, van a encontrar que es O positiva. Porque es universal y es para todos la sangre del Cordero. No hace excepción de persona. Cuando Abel entendió muy claro en su espíritu la importancia de ofrecer un sacrificio de sangre, porque sin sacrificio, derramación de sangre, no hay redención. Está escrito en Hebreos. Imagínese que Abel presentó lo mejor y eso trajo envidia a su hermano Caín y lo mató. Y dice la palabra que la sangre de Abel reclama por justicia, habla. ¿De dónde viene nuestro ADN? De la sangre. ¿Y ahora por qué nuestro ADN fue cambiado y transformado? Por la sangre del Cordero, que nos llamó a su gloria, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para ser reyes y sacerdotes en su nombre. Digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios en todo linaje, lengua, pueblo y nación. La sangre nos redime. ¿Y qué redención? Librarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos de nosotros éramos esclavos del pecado? ¿Se olvidaron ya? ¿O paso a que oren para abrir oídos? Todos fuimos esclavos del pecado de una manera o de otra. Es más, David dijo, en pecado ha sido concebido, en Salmo 51. Y la única manera de ser redimidos, quiere decir comprados, de la esclavitud del pecado, es la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es la que nos identifica ahora libres del pecado. Es la que nos da que nosotros ahora rompimos la cadena del pecado, el peso del pecado, ya no lo tenemos porque Jesús lo pagó en la cruz. Él dijo, consumado es, significa que la redención nuestra fue pagada completa. La sangre nos redime, la sangre nos restaura. Cuando fui a ver una familia muy querida también allí en el hospital, fui a ver a este joven Villalobos, tuvo una cirugía, él viajaba de paseo con su esposa y de vacaciones hacia Colombia y resultó que el doctor le dijo, no, vamos a hacer un examen, antes que viajamos vamos a hacer unos exámenes y los aves presentaron problemas muy fuertes cardíacos, tuvo una operación muy grave, muy fuerte. Gracias a Dios salió adelante. Y ayer lo vi y le habían puesto transfusión de sangre. Y el hombre estaba como nuevo, lleno de esa sonrisa, bien simpático él, bien dulce, y como nuevo. El 7 de julio, marque su calendario. El 7 de julio viene el banco de sangre y vamos a donar, es necesario. Es bueno donar sangre para el beneficio de otros. El 7 de julio vamos a estar donando sangre. Hoy no puedo venir, Lisa, porque está afectada de su ojito. Pero el 7 de julio vamos a coordinar todo eso. El 7 de julio vamos a tener aquí el banco de sangre para que donemos. A Dante le están haciendo transfusiones de sangre. Ahora que está pasando por 5 virus en su cuerpo. Oren mucho por Dante. La sangre tiene poder. La sangre da vida, está, la vida está en la sangre y la redención está en la sangre y en la sangre del Cordero. ¡Oh, qué cosa tan hermosa, tan bella! Saber que hemos sido redimidos por esa preciosa sangre. Por eso no podemos tomar la sangre del Señor en vano. Vamos a Hebreos, capítulo 9, que nos da más con respecto a esa sangre. Nos enseña el porqué. Hebreos 9, versículos 14
en adelante. Antes dice el versículo 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, era temporal, era un sacrificio temporal. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, perfecto sacrificio, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Aleluya. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Qué bueno que estamos en un nuevo pacto. Todos los pactos con el Señor fueron buenos. Abraham, Moisés, David, pero el nuevo pacto cubre todos los pactos y es perfecto y es eterno. Así por eso hay un mediador nuevo en el nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La sangre nos confirma en el pacto. Si eso no te llegó, que te llegue. Amén. Dice, y además de esto, versículo 21, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, hablando de Moisés. Dice, y casi, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso el sacrificio de la sangre de Jesús es perfecto. Ya no necesitas ir a hacer sacrificios. Ya no necesitas ir a un templo a que maten animales por ti, ofrecer animales. Ya no necesitas más. Es más, ya no se hace esa práctica más. Porque la sangre del Señor nos redime, nos restaura, nos regenera, nos sana. Dice la palabra que por sus llagas hemos sido nosotros sanos. Encontramos aquí y nos ha hecho para nosotros Dios, nuestro Dios, un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este pacto, este nuevo pacto, te va a hacer a ti y a mí sacerdotes para el reino de Dios. ¡Qué bendición ser parte del gobierno perfecto, del gobierno de Dios! Pase lo que pase en ese tiempo de elecciones, que las cosas no pintan bien, pase lo que pase, Dios está en el trono y a Él le rendimos toda cuenta, porque Él se merece toda honra, toda gloria. Aquí están los cantantes de toda diversidad, de toda lengua, de todo linaje. Todos los elegidos del cielo están presentes aquí. Todos los redimidos, del pecadores redimidos, están en este lugar. Y miré y oí la voz, versículo 11, de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Nosotros pertenecemos a una familia muy, muy grande. Somos parte del reino que tiene grandes, numerosas y numerosas ciudadanos en el reino. Y en Daniel 7:10 vio esto también. Él dice, en Daniel 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sabemos que ya viene un juicio de parte del Señor para el mundo entero. Y el Cordero que fue inmolado es digno, versículo 12, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Siete llaves que tiene el Señor de poder. Las siete dimensiones del reino del Cordero. Él es poderoso. Amén. Él tiene las riquezas. Él está lleno de sabiduría. Él tiene la fortaleza. A Él se merece la honra y la gloria. Como hijos de Dios, nosotros podemos ejecutar ese poder aquí en la tierra conforme en el cielo. Como hijos de Dios sabemos
que somos en Él redimidos, tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la fortaleza de Dios y sobre todo estamos para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. Vemos todas las criaturas en el cielo y todas las criaturas en la tierra, y dice la palabra, y todo lo creado que está en el cielo, versículo 13, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellas, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron, se rostrosos y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El budista no tiene ese terminar. El islámico no tiene ese terminar. El hinduista no tiene este terminar. Solamente el cristiano tiene este terminar en la presencia de Dios y continuar en la eternidad junto con Él. Por eso nosotros tenemos que decirles a otros de Cristo Jesús. Hoy tenemos un especial. Van a subir los que lo van a interpretar. Lo he pedido de camionetas atrás. Es un especial que yo sé de personas que si tienen una información no hayan la hora de contarla. Hay personas que no aguantan agua. Están todos callados. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Fue un retiro de mujeres, hay que hacer un retiro de mujeres pronto. Y tres que se llevaron al mismo cuarto empezaron a hablar porque se habló mucho de pedirse perdón, de confesar sus pecados. Entonces una dijo, mira, después de hoy, de la enseñanza que dieron, yo quiero confesar mi pecado. Tengo problemas que de vez en cuando por ahí me echo mis traguitos. La otra quedó mirando. Mira a la otra y le dice, ja, yo tengo otro problema. Detesto la vieja de mi suegra. Y la tercera dice, ay, no hay la hora que salga el sol. No hay la hora que salga el sol, porque tengo otro problema. Soy chismosa a morir. Nosotros tenemos un buen mensaje. Es más, tenemos el mensaje de la vida eterna. Un gran, podría decir, educador, un gran hombre, ya como me das, escuché decir algo impresionante. Él es decano en una universidad, enseña literatura y enseña sobre lo que es periodismo. Y un día le dijo a los estudiantes, mañana voy a hacer una presentación a ustedes de lo que es la realidad de periodismo puro y directo. Cuando llegó a la charla, todos esperaban menos lo que están escuchando en una escuela secular. Y es que este hombre les dijo, si hay un libro hermoso, si hay un libro completo, si hay un libro rico en su literatura, no solamente tiene una riqueza extraordinaria espiritual, pero también literal. Tiene cuatro periodistas que dieron un mensaje extraordinario. Uno se llama Mateo, el otro Marcos, el otro Lucas y el otro Juan. Imagínense cómo Juan explicó la resurrección de Lázaro. Que dijo, salga Lázaro. Y Lázaro salió de la tumba y les empezó a remover lo que le habían puesto. Si hubiese sido un periodista del día de hoy, ¿cómo hubiera informado
Mire cómo informó San Juan la resurrección de Lázaro. Tenemos nosotros el mensaje de mensaje, el mensaje de la vida aquí en la tierra y la vida eterna. Compártalo, compártalo. No tema de compartirlo porque es mensaje de salvación. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho
vida desciendo, que cada vez que me alaban siempre los escucho. Y enseguida desciendo, diles que los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que regreso. Que cada vez que me alaban siempre los escucho. Y enseguida desciendo, que cada vez que me alaban siempre los escucho. Enseguida desciendo, que cada los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que regreso. Que cada vez que me alaban siempre los escucho. Y enseguida desciendo, que cada vez que me alaban siempre los escucho. Y enseguida desciendo. Hago un llamado en esta mañana con temblor y temor ante Dios. No te pierdas la eternidad. No te pierdas la eternidad por estar jugando dualidades en tu vida personal. No te pierdas la eternidad por un acto de inmoralidad que tú no quieres arrepentirte y quieres repetir. No te pierdas la eternidad porque tu razonamiento piensas que eres sabio en tu propia prudencia. No, la eternidad es real. Nos espera algo glorioso, pero no es un secreto para nosotros escondido. Es un libro que se abrió por la sangre del Cordero. Era la única manera. Y el único era el Cordero que no podía abrir. ¿Cuántos están perdiendo porque la iglesia se queda callada de un gran secreto de bendición, de redención? Hay que ir y decirles cómo no van a creer, cómo no van a poder creer si no enviamos. Jesús dijo al Padre, heme aquí, allí en Isaías 6. Y Romanos dice a nosotros, porque con el corazón se cree que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Aquí llegamos a este país y nos entusiasmamos mucho con el señor dólar. Y estamos tan ocupados. Todos somos culpables en algún momento. El gran sueño americano es el desvelo de trabajar 3 trabajos, 4 para sobrevivir. Y nos olvidamos del vecino. Agarramos las costumbres de nuestra vecindad de no saludar, no tener nada comunicación con los vecinos aún los más cercanos. Y tú
tienes la gloria de Dios en ti y tú tienes las palabras de vida en ti por aquel que te la dio, aquel que Pedro contestó cuando dijo, ustedes también se van de mí porque Jesús está hablando como muy fuerte. Y contestó Pedro, Señor, ¿cómo nos vamos a ir de ti si tú tienes palabra de vida? Que esta mañana vamos a tomar un tiempo de arrepentimiento, de no ir, de perder oportunidades. Sí, con la persona que te hace el cabello, sí, con la que te hace las uñas, sí, con el hombre que vino a arreglarte la estufa, el lavaplatos, el lavamanos, lo que sea. Habla de Jesús. Eso, si te escuchan, bien. Si no te escuchan, bien, cumpliste con tu parte. En esta mañana hago una apelación a todos los que no han confesado a Jesús, que hoy lo hagan. Los que quieren transformar su vida para siempre en el pacto único y completo, el pacto eterno en Cristo Jesús. Si estás aquí presente, todo rostro cerrado, todo rostro agachado, voy a levantar tu mano en alto y decir, pastor, hoy yo tomo una decisión para Jesús. Hoy es el día que tomo mi decisión.